Bueno, ¿qué tal chicos? Es invierno y hace frío. Así que, chicos, esto es Operando en Directo. Quédate, que empezamos. Vamos allá. Bueno chicos, como decía, aquí ya es invierno, hace frío, ya tengo que ir con sudadera y abrigadito en casa. Bueno, chicos, empezamos. Hoy es lunes 25 de octubre, las 13 y 52 de la tarde, hora de España. Y como siempre, un saludo a todos esos guapos y guapas del chat de Trading for SSP. Y bienvenidos a Operando en Directo. Quédate hasta el final y vamos a ver los mercados y lo que nos depara esta semana. Vamos allá, chicos. Bueno, vamos a cambiar la pantallita. Me pongo en esta mini pantalla que estoy por aquí. Y siempre voy a empezar saludando especialmente a David SS. Forma parte de los Market Maker. Antonio Rosillo, un. Saludo a Alexis, Rosario también, que no se pierde una. Miguel Ángel Fúnez, saludos a todos. Bueno, chicos, y empezamos con una pregunta. Vamos a quitar el disclaimer, que damos por hecho que lo hemos, lo hemos leído. Y David es lo primero que hace es preguntar: Una pregunta, cuando hay un OB, un order block, en un precio y se muestra en varias temporalidades, hay que liquidarlo en todas para que siga el precio, no acabo de entender muy bien la pregunta, pero sí, si entra eh, un high un order block en high time frame, HTF, un high time frame, tienes que buscar dentro de ese bloque de órdenes si quieres ser más sniper, más, más cómo se llama, más eh, sí, francotirador eh, Bueno, pues tienes que buscar otros bloques y mitigar O los Fair Value Gap tienen una gran importancia Como el trade que hemos hecho hoy del New Zealand Dollar lo Pasamos el fin de semana Llegó a ese Fair Value Gap Y bueno, ahí lo hemos operado Bueno chicos, estoy en la gráfica del <coughs> Libra Yen Porque es uno de los que me gusta bastante Me gusta bastante Vamos al gráfico diario Vamos a ver el Libra, de, el Libra Yen, un gráfico diario Vamos a analizarlo y es que tenemos que ver que, bueno, está, ha hecho obviamente un ciclo, está en un ciclo de ondas de Elliot, me voy a cambiar aquí abajo para que lo veamos bien todo, en un ciclo de ondas de Elliot de libro, ¿no?, por así decirlo, onda 1, onda 2, la onda 3, la más larga y la más fuerte, 4, una corrección prácticamente en zigzag, se ha disparado para 5 y yo... Entiendo que estamos en la onda 3 de la onda 5 final. Entonces un poquito buscando confluencias en el precio, las zonas. A ver un momentito que tengo el desplazamiento de gráfico activado. Ahora. Y si no, no me dejará. Vamos a ver en, en semanal. Porque sí que es importante que en semanal tenemos este bloque de órdenes que nunca ha venido a ser mitigado. En semanal lo tenemos aquí. Vamos a alejarnos un poco. Y en esa misma zona vamos a bajar a diario. En esa misma zona podemos ver que a partir de aquí hubo el nacimiento de este imbalance, como podéis ver, se generó un imbalance del precio, está clarísimo el imbalance comienza desde aquí, hubo un retroceso, un return to order block fue a mitigar este order block y hizo una caída. Muy bruta, ¿no? Durante esto es en diario. En un solo día cayeron 270 puntos desde aquí. Con lo cual, aquí hubo una gran inyección de dinero institucional. Hay que decir que hubo mucho dinero en esta parte de aquí. Eh, a pesar de ello, aquí tenemos un vacío de liquidez. Entiendo que esto es un vacío de liquidez. Tenemos el swing high y una, dos, tres, cuatro velas diarias muy fuertes a la baja. Por lo tanto, quiero pensar que eh, la primera reacción que ha tenido el precio... En este low semanal, lo vamos a volver a ver. El low semanal, y entramos en la regla de siempre. En, en mitigación, mirad, ahí tengo el low semanal. Lo, siempre entramos en lo mismo, ¿no? Eh, mitigación y liquidez. Lo que, siempre, lo que siempre vengo diciendo, y una de las cosas que hablo en, en el último libro. Eh, y bueno, pues precisamente lo que hace el precio a nivel semanal, toca el low, como podéis ver. Ah, no sé qué he hecho aquí, pero le he liado. Toca el low en semanal. Y eh, reacción a la baja. O sea, es decir, mitigan semanal y obtenemos una reacción. Estoy en el gráfico semanal, voy a pasar al gráfico diario porque hay cositas muy interesantes dentro de, de este gráfico del, del Librayen. Y es que lo primero es que aquí tengo sobre este bloque de órdenes, de aquí, observar cómo cae el precio. Bien, hasta aquí bien. Nosotros no sabemos lo que puede hacer todavía. Pom, rompe arriba. Es decir, no respeta. Este bloque de órdenes que hubo aquí. Al contrario, parece que incluso hay un balance del precio en donde se quitan órdenes, ¿no? Incluso hay una retirada de órdenes en donde el precio todavía, a partir de aquí, si observáis, voy a quitar esto para que lo veamos a nivel vela. Ahora, yo creo que ahora se ve mucho mejor. Podemos observar que incluso hay como un balance del precio, ¿no? Pa, 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 y a partir de aquí impulsa. Por lo tanto, esto pasa a ser un breaker block. Por lo general, eh, tenemos dos breakers. Uno es este de aquí. Es este de aquí, que es, creo que lo estaba contando en semanal o cuatro horas. No sé por dónde lo estaba, lo estaba buscando yo, el primer breaker. Ahora no sé por dónde lo había marcado. Pero bueno, tenemos aquí este, este primer breaker block de aquí, que parece que ha tenido cierta reacción, ¿no? Obviamente... Voy a buscar este alto y tiene una cierta reacción en este punto de aquí. Pero yo donde estoy buscando ahora es el movimiento, el cuarto, entrar en el, en, en, la, en el cuatro para ir a la onda 5. Que yo lo que quiero buscar es ese low en diario. Puede tener un buen recorrido al alza todavía, ¿eh? Podemos decir que le pueden quedar, hostia, eh, pues no es moco de pavo, ¿eh? 650 puntos arriba podríamos enganchar una operación de 650 puntos arriba. Con ese conteo de Elliot que hemos hecho en tres ondas, en ondas mayores, y ahora vamos de la, del quinto movimiento de este ciclo completo mayor. Uno, dos, esto es un tres, eh, no tengo duda de que, es, de que esto es un tres, es un movimiento muy fuerte. Eh, y a ver si podemos encajar un cuatro. A mí me gustaría encajar el cuatro en esta zona, voy a quitar este. este este breaker, porque para mí, yo sí si voy a operarlo, lo voy a operar en este breaker de aquí, en este breaker block. Cualquier cosa, si no veis bien el gráfico, los cuadrados, porque como sabéis, yo a veces estoy delante de la pantalla y le voy. Y bueno, tengo este indicador que os lo tenéis gratuito, que es el Chart Overview. Que podéis cambiar el, el como os guste, ¿eh? Podéis ponerla ahora si queréis, yo qué sé, este, por ejemplo, ¿no? Y os cambia el colorcito de las velas, toda la plantilla, que está muy chulo. Que por cierto, lo tenéis en la página web totalmente gratis. Os lo pasé hace tiempo. Y está bastante guay, está bastante cool, bastante chido. <laughs> ¿Vale? Lo tenéis aquí, os lo, voy a, os lo voy a enseñar aquí. Este de aquí, ¿vale? Lo tenéis aquí. Es el Chart Overlay. ¿Vale? Os explico aquí cómo funciona y cómo se ve cómo se ve el MetaTrader. Es bastante guay, bastante chido. A mí me, me gusta. Eh, tiene un diseño bastante chulo, ¿vale? Bueno, <laughs> sigo analizando el, el Librayen, porque para mí es uno de los que me gusta bastante. Bueno, habíamos detectado este Breaker Block. Vamos a bajar en Low Time Frame y qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a ir a buscar en Low Time Frame. Y es que lo primero que en low time frame, al loro, porque hay un par de zonas, ¿vale? Hay un par de zonas. Como he dicho antes, en esta parte de aquí parece que es justo donde, donde había el balance del precio, ¿no? Donde aquí estaban ciertas órdenes y aquí el precio, como si que quitaron muchas órdenes y el precio creó un imbalance, ¿no? Una ineficiencia de, a, al retirar tantas órdenes de golpe, ¿no? Seguramente lo que fueron fueron retirar órdenes de venta y el precio se disparó al alza, ¿no? Mm. Estoy especulando, ¿eh? repito. Por lo tanto, tenemos una primera zona que es este bloque de aquí de cuatro horas. Me voy a acercar un poquito. Ahí tenemos una primera zona, este bloque de cuatro horas que creo que ahí puede reaccionar, pero no, yo por lo menos yo no lo voy a operar aquí. Todavía no lo voy a operar aquí. Me voy a esperar que entre en la zona del Breaker Block que este, es este recuadro que yo tengo. Y dentro de esta zona del Breaker Block yo tengo este bloquecito de aquí. Si observáis. Y todo este recorrido es 1, 2, 3. Esto es un propulsion block. Por si alguien no lo sabía, eso es un propulsion block. Y aquí tenemos un propulsion block, que es esa zona de balance del precio. Propulsion block. ¿Vale? Ahí lo tenemos marcado, el Propulsion Block, que está dentro del Breaker Block. Y voy a bajar en Low Time Frame a ver qué me encuentro. En Low Time Frame puedo ver que uno de los bloques es este, el primero que estaba yo marcando. Que seguramente podamos tener una reacción, pero repito, yo este no lo voy a operar. El que sí que operaré es este de aquí. Este de aquí. Entonces, yo operaré este de aquí. Seguramente me coloque un Stop Loss aquí, por aquí abajo. No lo aguantaría mucho más. Eh, son pips, eh, son unos cuantos pips Margen de unos 100 pips aproximadamente Pero pensar que vamos a ir a buscar unos 650 aproximadamente eh. Eh, Ya es cuestión de no entrar a pelo Que muchas veces me lo preguntáis A entrar a pelo vengo a referirme que porque alcance esta zona No voy a coger voy a entrar de una Sino que voy a esperar a ver la reacción del precio un boss en un low time frame... Para ir ajustando mi stop loss... ¿vale? Ahí es donde vamos jugando... Tengo yo marcado los, los, point, los point of interest... Los puntos de interés... Estos son mis puntos de interés... Y creo que nos puede dar todavía una, una buena operación... Así que... La tenemos en observación... He dado todas mi, mis explicaciones de... Por qué me gusta esta, esta... Esta operación... En cuanto... Basado en conteos de Elliot... Y luego sí... Una vez... Si el precio entráramos aquí en compra... Todo fuera de maravilla, ¿no? Todo fuera precioso y de color de flores. Y nos alcanzará aquí ya esta zona. Ahí en el quinto movimiento. Y buscaremos una divergencia en un indicador que nos dé una divergencia respecto al movimiento 3. Eh, ahí ya sí que aquí le entramos en venta. Si estuviésemos si comprados. No quitaría yo todavía las posiciones aquí, mantendría pos comprado y vendido, hacer una contrapartida y en el momento que ya avance el precio, cerrar la compra y cubrir la venta, ¿vale? Sería una muy buena estrategia para esta operación y entonces ya sí si en diario es una corrección muy importante. Por debajo de 4, porque aquí debajo, Aquí debajo hay muchísima liquidez, mucha liquidez. Entonces ya estamos hablando de quizá coger un movimiento de 650 en compra. Para luego coger una caída de 1300, 1500 puntos tranquilamente. Así que esta es una operación que pinta bastante guay, bastante chida, libra-yen. Eh, quedaros con estos conceptos que han sido bastante. Yo creo que ha sido bastante clara, bastante buena la explicación. Eh, me gusta más la venta que la compra. La veo más, más probable. Pero no desaprove Echemos la oportunidad de comprar, porque yo creo que tiene que ir a buscar el low de ese bloque diario. Eh, que bueno, era el que generaba realmente todo ese imbalance del precio y esa. Y esa. bueno, y ese vacío de rigidez, ¿no? Vamos a pasar a otro activo, chicos. No sé si se me escucha. <laughs> Estoy bastante calladitos por el chat. Estoy en el New Zealand Dólar. Eh, bueno, estamos vendidos desde esa zona que hemos dicho y me voy a poner una alarmita aquí porque veo quizá una segunda oportunidad de reentrada mm, parece que ha ido a hacer observar cómo hace el precio siempre no lo, lo mismo no eh, liquidity pool no el vacío de liquidez perdón eh, la piscina de liquidez toma liquidez del último bajo esperar que me ponga aquí arriba ahora Toma liquidez del último bajo de aquí, que es lo que ha hecho, liquidity pool, toma liquidez y arriba, ¿no? Y retrocede otra vez, ¿no? Esto lo vemos una y otra vez continuamente en el, en el algoritmo. Bueno, <coughs> viendo aquí un poquito eh, esta posible operación, me, me, me pinta bastante chida. Hay que decir que está basado en, en lo siguiente. Aquí hay un breaker block, voy a, voy a mover conceptos, ¿vale? Aquí hay un breaker, si observáis, el precio no respetó este bloque... ¡Ay, perdón! Estoy molestando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que se ve. Aquí hay un breaker block. El precio no lo respetó. Y por lo tanto yo creo que va a venir a mitigar este, este pequeño breaker que tenemos aquí. Yo si queréis jugar en esta operación, que es lo que yo haré, prácticamente jugar en, en esta operación, eh, basado en este breaker block, un stop loss muy corto. O sea... Eh, 3 pips o cuatro pips aproximadamente. Y buscar, y buscar la caída que estamos buscando realmente. Que en, en Telegram. Lo que estamos buscando es ese análisis a mayores. Que se pasó ya este análisis. Recordar que si le dais aquí. Podéis hacer el seguimiento del día que la pasé. Esto se pasó el 19 de octubre. O sea, hace una semana. Y ya va, marcábamos esta zona del nivel 23. Justo esta, esta de aquí. Como zona de entrada. Y bueno, ya habéis visto que. Estaba en observación, eh, aunque hubierais entrado a pelo, eh, ya veis que os hubiera funcionado muy bien la operación. Pero bueno, hemos tardado un poquito más en hacer alguna confirmación. Y bueno, la, ayer la operamos la semana pasada ya en New Zealand Dollar. Tenéis otro, otro vídeo grabado. Y cerré el fin de semana para el viernes, la cerré, que es esta operación que tenéis por aquí, que también grabé en vídeo. No sé si la podéis echar un vistazo porque son operaciones que yo creo... Aquí, esta de aquí, la que... All Accumulation New Distribution... Eh, distribu distribution... <coughs> perdón por el inglés. <laughs> aquí tenéis la operación que se hizo, se acabó cerrando y hoy pues he vuelto a, a, a operar, ¿no? Enganchas el retroceso y venga otra vez para abajo, ¿no? Bueno, dos operaciones eh, para ir explotando bien el New Zealand Dollar que, que le queda trayectoria a la baja. Vamos a ver el dólar yen. El dólar yen lo pasé el fin de semana. Había dos zonas que me gustaba y una obviamente era esta. Mirad que tenéis aquí. El dólar yen le queda subida todavía, pero bueno, antes que esto vamos a ver por qué le queda subida al dólar yen. Me voy a alejar. Y es que... Eh... Ah, mira, gracias Miguel Ángel que me comenta que se escucha perfectamente. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4... Cuatro altos iguales, toda esta zona de altos iguales. Y que venga una vez más a este alto igual. Yo que queréis que os diga. Me voy a mirar el semanal. Y mirad el semanal lo que me está haciendo. ¿Vale? Eh, está neutralizando todas las piscinas. Todas las piscinas de liquidez las están neutralizando. Yo, sinceramente, uh, creo que el dólar yen va a seguir subiendo. Creo que sigue habiendo esta liquidez por aquí. Y cada vez que sube es una nueva oportunidad para comerse los estoblos de los vendedores. Yo, sinceramente, creo que va a continuar subiendo. Tiene este vacío de liquidez todavía. Ya está comiéndose. Es que observar cómo se han venido comiendo todas las piscinas, ¿no? Piscina, 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 piscina. Eh, y aquí, aquí está lo gordo, ¿no? Aquí al final está. Aquí está el, el stop -loss, El estoblos goloso está por aquí. Yo, sinceramente, creo que va a romper este alto de aquí todavía, ¿eh? Sinceramente, ese último alto creo que lo va a romper. Sigo pensando que va a romper ese último alto. Que ahí están los últimos estoblos. Y a partir de ahí, una vez neutralice, ya veremos, buscaremos quizá un retroceso. No, para mi forma de ver, creo que solo va a hacer un retroceso el precio. Y continuar al a, a alza, ¿eh? Es como yo, como yo lo veo, ¿eh? Al fin y al cabo vale. Eh, aquí la explicación del por qué. todavía estoy yo viendo posibilidad de, de comprar en el dólar en el dólar yen. vamos a bajar en time frames menores. no, no, diario. perdón, me voy a diario. y como siempre y aquellos que tenéis el libro mitigación y liquidez eh, sencillito. sencillito. ahí lo tenéis. mitiga, mitiga. Por lo tanto, yo esperaba. Sinceramente, hoy esperaba un Power of 3, un poder de 3. Eh, la apertura del día ha sido. Es pues que ha sido. La, eh, un, esperaba un Power of 3 en vela diaria. Es decir, que me haga la manipulación, ¿no? Por debajo de esta mecha. Yo esperaba que me hiciera la manipulación eh, y luego la expansión arriba, ¿no? Estaba yo todavía esperando esto. Entonces, bajo esta misma premisa, había dos zonas que me gustaban. Bajo en cuatro horas. Había dos zonas que me gustaban. Obviamente era este bloque eh, parroquial muy bonito, en donde podía reaccionar ahí. Es más, si me bajo las temporalidades, creo que la tenía en, en 15. Ahí. Dentro de este bloque, dentro de este bloque de órdenes, tenía la cotización del 1.13365. Que si nos acercamos un poquito a 15 minutos, es. es o 5, no sé en qué temporalidad lo estaba mirando. Esta. ¿Vale? Ahí lo tengo. ¿Vale? Es este de aquí, ¿lo veis, chicos? Este bloquecito de aquí, ese. Ese, yo me estaba marcando este de aquí. Que esto era un swing low en toda regla y no había venido a ser mitigado. Entonces, una de las zonas que a mí me gustaba era esa cotización. Vuelvo al gráfico de 15 minutos. Era esta. Y luego ya por debajo de la vela diaria, que ya no me gusta, que no me gustaría que llegase a esa zona, pero si llega la voy a operar. Es este bloque de aquí, que tengo marcado. Este. Ahí. Ahí, lo voy, a, lo voy a enseñar. Ahí. Este de aquí. Yo creo que se aprecia bastante bien. <coughs> o sea, es, un, es una vela limpia, ¿eh? No tiene una mecha arriba. Y e inmediatamente después tiene una vela envolvente muy fuerte, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta bastante esta zona. Dudo que bajara más de aquí. Se podría, si el precio bajara hasta ahí, aproximadamente, aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente. Y... Recordar que en operaciones intradía es importantísimo operar en, en horarios de mercado adecuados Sí, unos 10 pipos, más o menos, 10 pipos No creo que vaya a buscar debajo de esta mecha Porque aquí hubo mucho dinero institucional, como podemos apreciar en, en, el, en, el, en el dibujo de la vela Y aquí, aquí arriba vino a mitigar este... hizo un mitigation block, ¿no? Vino aquí, arriba, pop, mitigation block y arriba, ¿no? Entonces, tengo estas dos zonas que a mí me parecen bastante interesantes, bastante cool. Y todo dependerá del horario de mercado en el cual sea alcanzada una zona u otra. Dependerá de eso, de la kilson. ¿vale? Entonces, esto en cuanto al, al dólar yen, chicos. Vamos a seguir analizando. Y el euro yen también... Mirad que está más cerca, lo tengo más cerca el euro yen. El euro yen eh, también se pasó una gráfica... Eh, Hace unas semanas, aquí, que llegaría y alcanzaría esta zona de aquí, a partir de aquí eran ventas. Eh, sigo pensando, no sé por qué, pero a mí, en cuanto a gráficos, se me está desca descorre descorrelacionando el dólar yen con el euro yen. Lo tengo descorrelacionado. ¿En qué me quiere decir? Que el, el euro yen me da caída y el dólar yen me da un poco más de subida. Entonces. Tengo ahí un conflicto interno en cuanto a análisis técnico Que me hace dudar bastante, pero bastante Lo que sí que está claro que el Eurogen se está aproximando a un bloque de 4 horas Como podéis ver aquí, es este bloquecito de 4 de, de horas o de 8 horas Que se lo conforman, como podéis ver, estos, estas dos velas Y dentro de... a ver, en diario... sí... Además, vendría a cubrir este fair value, observar este fair value gap que hay aquí. Lo vamos a marcar en cuatro horas. Eso es un fair value que lo vendrá a buscar. Bajamos a 4, bajamos a 1. Y yo el euro yen, bajamos a 30. ¿Y dónde tenía yo el puesto? el Ahí. Exactamente. Aproximadamente por la zona del fair value gap tenía una posible compra en el euro yen en esta cotización de aquí. Del 131-659. Son las 14 y 12 minutos de, de España. Para que haya un New York Reversal me gustaría estar en las 15.30, las 16 horas. Que le quedan una hora y media, un par de horas para, para yo ver una reversa del precio eh, dentro de una Kilson. En fin, mmm, se podría probar. Ya lo, valer, la, lo valoraré. Yo ciertamente creo y voy a especular. Eh, creo que el movimiento que va a hacer el Euro yen es este. Este de aquí, volver a subir a esta zona de aquí y aquí a abajo. O puede ser que se quede un buen tiempo en un rango por esta zona, en rangado. Y es el tiempo que le va a dar al dólar yen para hacer la subida que espero. Puede ser, y estoy especulando, ¿eh? Atención, ¿vale? Eh, canadiense contra el yen, eh, pasé una operación para ventas en esta zona de aquí. No sé si la recordáis. La pasé también el fin de semana. Y el canadiense contra el yen, yo también lo esperaría muy similar. Todos los yenes están muy similares. Yo quería venderlo en, esta, en este punto de aquí, el canadiense contra el yen. Pero todos los yenes están muy similares para ser comprados de nuevo. ¿eh? Un poquito más de subida le, le queda todavía. Y el canadiense contra el yen también lo vengo esperando en estas zonas de aquí. Lo estaba esperando para venderlo esta mañana, pero no, no me dio la, la oportunidad el Open de London. Eh, nada, bloque de órdenes. Yo creo que se, se ve bastante bien. En un gráfico de una hora lo vais a ver mejor. Eh, bloque de órdenes de una hora. Yo los estoy esperando ahí, bajando en time frame. Creo que son cinco minutos o, o un minuto, ya no me acuerdo. A ah, este. Me había bajado en un minuto porque observar dónde nace el imbalance. ¿Lo veis dónde nace exactamente? Pues nace de aquí, de esa vela. Nace de ahí. Así que me bajé a un minuto para buscar esa zona. ¿vale? Vuelvo al gráfico de una hora. Eh, yo lo esperaba ahí para hacer mi venta. Y en el target, aquí, un target cortito, ¿eh? no, no buscaba mucho, ¿eh? buscaba 87 puntos aproximadamente. Que ese target es el high del 4 horas. ¿Veis este high? Vale. Bueno, siguiendo la misma dinámica que vengo analizando ya desde hace unos meses los procesos de acumulación y distribución, no solo por método Wyckoff, sino eh, cómo están funcionando los procesos de acumulación y distribución, y estoy sacando conclusiones muy buenas. Y aquí, esto es un, otra vez, un propulsion block, una zona de propulsión del precio, en la cual hubo un proceso de... Acumulación, aunque lo veamos en forma diagonal, hubo un proceso de acumulación. Y este proceso dio lugar, como veis, a un imbalance que se generó el precio, un empujoncito más, ¿no? Por lo tanto, toda esta zona es un fuerte Un fuerte bloque de pedidos en el cual podemos tener una fuerte reacción del precio. Dentro de toda esta zona que yo estoy analizando, tengo que bajar los timeframes para buscar la, la sniper entry, ¿no? Y bueno, yo buscando un poquito, eh, vamos, a, vamos a, a quitar esto para que no nos... Ahí, vale. Si observáis ese bloque de aquí, este me gusta mucho. Es es muy señorial, ¿no? Como le podríamos decir, muy señorial. Fijaros que no viene a ser mitigado. Es un cuerpo entero y le acompaña un cuerpo entero. Me gusta mucho este. Podríamos tener ya una reacción desde este punto de aquí, pero ya sabéis y si me conocéis que yo soy bastante exagerado. Y siempre busco el, el. Vamos, la entrada más óptima o sniper posible, ¿no? Y dentro de esa entrada es tan sniper posible que yo quiero buscar. Es en esa, en esa velita de 5 minutos que estáis apreciando aquí. Así que yo tengo mi entrada aquí para el canadiense contra el yen. Y nada, lo esperaré en esta zona de aquí aproximadamente. Para comprarlo de nuevo. Y en este caso, si me alcanzara esta zona de aquí. Si me alcanzara esta zona de aquí para vender y aquí para comprar, en cuanto al canadiense contra el yen. El euro dólar, eh, bueno, ha pegado una buena caída. Yo lo cierto se ha dicho, vamos a gráfico diario del euro dólar y había un bloque aquí. Había algún, algún alumno del curso que me estaba preguntando para, para la entrada. Ah, era un bloque parroquial. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué ha reaccionado aquí? Pues bueno, ha venido a mitigar simplemente este load aquí. Ahí lo tenéis. ¿No? Esta era una de las posibilidades que mitigara ese load aquí, y es lo que ha hecho el precio. Le, le ha sido suficiente, no ha necesitado alcanzar ese bloque de órdenes. Yo la, lo tenía marcado. Incluso tenía uno un, un poquito más arriba a nivel semanal. Este de aquí, ¿vale? Que si el precio. ya veremos, ¿no? Incluso a nivel semanal tenía este bloque de aquí, que también me gustaba bastante. Vuelvo al gráfico diario. En fin, le ha sido suficiente y la verdad que una de las, de las entradas muy potentes que le veía para esta operación, ¿no? Eh, Dejadme ir a, a una hora. Aquí. Estaba, lo que, la estaba muy chida este de aquí, ¿no? Esta entradita de aquí. Mirad, observar cómo nace este imbalance. ¿Lo veis aquí? ¿Cómo nace? Era una entrada muy chida y justamente coincidía con el low del bloque diario y tenía todas las ganas de meterla ahí, ¿no? Y. Yo, la verdad, cuando me estaba haciendo estos saltos iguales, todo esto, no me esperaba que cayera ya, ¿eh? O sea, yo viendo esto, yo digo, ostras, eh, aquí hay mucho vendedor, ¿no? Entonces, no sé, yo esperaba que rompiese esos saltos iguales, lo típico, ¿no? Vine a buscar estos saltos iguales, ¡poc! ¿No? Neutraliza los altos iguales. Te toca el low del diario. Y ahí sí, para abajo. Bueno, el euro dólar está claro que es una tendencia bajista. Tenemos que coger las bajadas, ¿no? Y el New Zealand dólar y el resto que me estáis preguntando por el AUSI. Pues muy probablemente les, les acaben acompañando, ¿no? Eh, el AUSI. El AUSI, cuidadín, que ya dijimos la última vez. Uh, que ¿qué podía ser que viniera. A ver, dejadme ver una cosa aquí. ¿Qué puede ser que vino? Sí, es que podía. El Aussie perfectamente pudo haber venido simplemente a mitigar este bloque que tenía aquí, ¿vale? Este bloquecito que tenía aquí sin, sin neutralizar. ¿Qué es la zona que ha dado? Uh... Y. El boss del Aussie. Cuidado que vamos a hablar de más cositas, ¿vale? El Aussie me lo, hab... me lo han pedido por aquí, que lo analizara. Cuidado que aquí hay... Otro breaker. ¿Lo veis? Hay otro breaker que no respetó en su. Bueno, medio respetó. Aquí generó una pequeña vela negativa que medio respetó este breaker. Por lo tanto, aquí puede estar juguetón el, el Aussie. Eh, el boss está por aquí debajo. Debajo de esa mecha, de esa, de esa vela. Sería el boss diario para confirmar que continúa cayendo. Eh, aquí observar cómo ni siquiera vino a mitigar este bloque de aquí, observarlo. Simplemente no vino a mitigarlo, simplemente con el fair Belué ya le fue suficiente. Vale, ya le fue suficiente. Me preguntan por el eurocat eh, Francisco Molina. Ahora vamos con el eurocat y el Aussie lo veo complicado. No, igual probaría una compra aquí con el Aussie, vale, porque cae en un bloque diario en alguna zona. Tengo varias zonas marcadas. Un nivelote. A ver, dejarme ver en 15 minutos, que es lo que tengo yo marcado. Sí, probaría esta zona de aquí, quizá para una comprita y sacarle unos pips. Mm, pero no me convence. Vamos al Eurocat, que se está hablando mucho del Eurocat en el chat. Eh, yo, sinceramente, el Eurocat, como podéis ver, mirad, me voy a cambiar. Mm, está en un rango, ahora mismo está en una zona de rango. Obviamente, todos creo que hemos, a estas alturas, a nivel semanal, creo que podemos identificar... Este pequeño bloque de aquí, lo voy a marcar. Esa zona de ahí. Y podemos ver, eh, bueno, todavía no ha dado la zona del 50% del rejected order block. Como podéis ver, ¿vale? Yo estoy. Para mí. Valoraría quizá una compra. En la cotización del 1.43068. Que es donde tengo yo el, el 50%. Tengo el 50% de, de. Del rejected order block, ¿no? Hasta entonces no compraría. A nivel, a nivel conteo de Elliot, creo que ya lo hicimos el último día. Voy a pasar a gráfico diario. Porque se, era un conteo muy, muy bonito. ¿Vale? Teníamos 1, 2, 3, 4. Y estamos en el quinto movimiento. Estamos en el quinto movimiento. Y dentro de, de, del 2 para el 3, tenemos un movimiento de 5 eh, ondas. 1, 2, 3, 4, 5. Y claro. No hay. No hay. Es decir, eh, del 4 al 5 ha ido del tirón. O sea, no. Todavía no nos ha hecho un 2 para hacer el, el quinto movimiento completo, ¿no? Ha hecho un, un 5 del tirón. Entonces, yo considero que es muy probable que nos pueda llegar a dar el retroceso que necesitamos para que se convierta en el 2 del quinto movimiento mayor. Leonardo González dice: Está chévere, es indicador de líneas con marca de time frame de una vez. Pues, pues como siempre digo, chicos, si es que lo tenéis, os lo doy todo. Lo tenéis aquí en la página web, indicadores. La tenéis la descarga gratuita. Tenéis todo gratis, al menos los, NAM, los, los indicadores NAM. Algunos son gratis. Y está por aquí: no, cruce este. Es este de aquí. Se llama... Indicador soporte resistencias multi-timeframe con alertas. No es mío. Es de White Tiger Tools. Que lo pongo aquí. Le hago referencia en la página web. Hay que, hay que darle crédito. Eh, un crack. Visitarle en su página web. Porque tiene unos indicadores brutales. Y sí. Está muy chido. Está muy... Está muy... Está muy cool. Este indicador. ¿Vale? Que sepáis que lo tenéis aquí. ¿Vale, chicos? Pues continuamos analizando el EuroCat. Y, voy, y sigo dando mis motivos. Y mis razonamientos. ¿Vale? Por lo tanto... Eh, bajo a diario, bajo a cuatro horas, me acerco en el Eurocat, eh, está en un rango, el precio, no hay, no hay una confirmación, para mí no hay una confirmación real de, del cambio de tendencia, Dejar que quito este FIBO que no, no me sirve, o sea, no, no me ha confirmado nada, no ha hecho un boss, es más, si observáis, si observáis aquí, aquí, mirad cómo el precio bajó, Bloque de órdenes, fue a buscar este bloque. Otro bajo más. Es decir, incluso yo, si ya de O sea, si, incluso si me fuera a esta zona, seguiría vendiéndolo, ¿eh? Yo incluso seguiría vendiéndolo. No tendría problemas en. Se te congela bastante, ¿vale, chicos? Vuelvo a tener problemas con el vídeo. Vuelvo a tener problemas con el vídeo. Bueno, yo voy siguiendo, a ver si podemos dar con la clase. Uh, bueno, yo sigo, chicos. No sé si a ver si podemos seguir con la clase y, y no se nos corta mucho, pero últimamente tengo problemas. Tengo que liberar, liberar espacio del ordenador y es un, un coñazo. Vale, chicos. Eh, yo Eurocat, sinceramente, todavía no buscaré compras. No lo haré. No lo haré. Creo eh, no buscaré compras todavía. Estaba buscando algún esquema week of. ...no me cumple nada... ...estaba mirando aquí... ...quizá este sea el PSI... Que ...quizá aquí pueda haber un, un PSI... ...aquí... Eh, un, ...un preliminar... ...support... Eh, ...support... ...sería en este caso... ...creo que sí... ...quizá este sea un PSI... ...como veis tengo el indicador... ...como veis tengo el indicador de, de volúmenes... ...no... ...no... ...quizá esto sea un PSI... Me falta un Automatic Rally para, de, para detectar el rango. No, no. Yo sinceramente no, 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 no lo veo bien todavía el Eurocat. ¿eh? No, no me convence. No, no. Es más, si fuera aquí, todavía vendería. En este, en este punto de aquí. Todavía lo seguiría vendiendo. ¿eh? No, no me convence, chicos. Yo personalmente ¿eh? veo cosas que me gustan más. Eh, New, Libra New Zealand se nos fue, teníamos la venta aquí, se cayó 500 puntos ya. New Zealand Yen, paso palabra. Yo, aparte de esto, el Outcat, una posible venta en esta zona de aquí, lo estoy controlando. El Outcat en el 0.92817 nos puede dar una posible y bonita venta todavía. El Outcat, a ver, que me escriben por aquí, un momentito. Vale. Vale, pues yo así, que lo vea muy claro, lo que vea más chido para esta semana es el Librayen, sinceramente, que le buscaría la compra en esta zona de aquí. De todas formas, yo voy a estar muy atento para pasarlo como siempre. A través de Telegram. Es posible que haya una reacción en esta primera zona, pero para mí la buena, buena, buena es este, es el razonamiento que he dado al principio. New Zealand Dollar, estamos vendidos desde esta zona de aquí arriba, justo al PIP, como suele su suceder. Y para los que habéis perdido la oportunidad, yo ya buscaría la zona del 0.71639, que si bajáis a time frame de un minuto, vais a ver el Breaker Block, que es el que realmente hace nacer es toda esta zona de imbalance, ¿vale? Yo incorporaría quizá nuevas ventas, un poquito más de ventas para aquí, el New Zealand Dollar para empujarlo para abajo. El Ethereum, no hemos hablado de Bitcoin, pero el Ethereum quizá, y solo quizá, ya veremos, pruebe una venta aquí. Ahí. Pero... Ay, que no me deja el desplazamiento del gráfico, un momentito. ¿Sabéis que yo...? Eh, Criptos no las suelo tocar mucho. Rubén las toca más. Pero yo, Ethereum, quizá lo veo. Vamos a verlo. Ethereum, y yo quizá buscaría una venta en este punto de aquí. Dejarme que lo marque. Ahí. Y ya vería, ¿eh? Tengo que ver cómo reacciona el precio. Tengo que. Me gustaría venderlo en esa zona de ahí. Ya lo veré. El Ethereum, sí, vender cripto. Sí, ¿sabéis por qué? Porque en diario, ¿vale? Bueno, ha, ha hecho máximos iguales, ¿vale? Pero iguales. Y aquí es donde entran muchos compradores. Es que aquí, sobre todo en el Bitcoin, que hay mucho. Bueno, el Bitcoin, el cripto, la cripto en general, que hay mucho. Hay mucho que no sabe, tenemos que reconocerlo. Nosotros analizamos gráficos, pero hay mucha gente que cuando ve subir la cripto. ¡Ostras! ¿Cómo sube? Voy a comprar criptos que me voy a quedar. que me, me voy a forrar. Y normalmente cuando hace estas cosas. Y podríamos probarlo. Eh, la razón de ese punto de ahí es que eh, mirad. Mirad lo que. A ver, estos son altos iguales, sí, son altos iguales ahora. Pero tú hasta entonces no sabes que son altos iguales, ¿vale? Pero sí que es verdad que mirad esta mecha, mirad esta mecha, al igual que ocurrió en este momento, Hostia, que 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 mechote, ¿no? Que eurodólar llegó al dato perturbador 1,4 billones. A ver un momentito, a ver dejármelo ver. A ver. 1,4. Eh... Ojo, cuidado que esto es del viernes, ¿eh? Perdad, perdonad, que me cambio de pantalla. Cuidado que esto es del viernes. A ver, un momentito, me quito. Esto, chicos, estáis viendo el viernes, ¿eh? El viernes ya venció. Esto es Friday, tíos. El lunes, los vencimientos de los contratos de futuros, el, el lunes 25 del 10, es en el 1.1660. 1.1720 y 1.1770. El 1.16 ocurrió el viernes. Y para hoy lunes hay 500, 600, sí, unos 1100 millones de vencimientos en estas cotizaciones. ¿Vale? Pero. Cuidado, no os confundáis, ¿eh? Que el que está en verde. Porque esto, esto era del viernes. Se me pasó, se me pasó pasar el del viernes. Y esto hoy es lunes. Estos son los vencimientos para hoy. ¿Vale? Los contratos que vencen a fecha de hoy. O sea, en el 1770 y 1720. Si queréis vamos a verlo. Que, muchas, que me preguntáis mucho en el, en el chat sobre, sobre los datos perturbadores. 1770. Hoy vencían en el 1770. Ah, mirad, vencían aquí. 1770 y 1720. 17-20. Y ahí. Aquí y aquí vencían. Aquí, aquí, aquí vencían. ¿Vale? Que es muy buena zona, ¿eh? Aquí habían los vencimientos. Pero esto ya no, no llega. Esto no alcanza. Chicos, tenéis. Espera, que vuelva a aparecer. Tenéis, tenéis un vídeo que pongo datos perturbadores y otro vencimiento FX. Que allí tienes. Ya he explicado un par de veces cómo funcionan el tema este de los vencimientos y qué son, ¿vale? Pues chicos, la verdad, así, ah, el Eurolibra. El Eurolibra. Euro bueno, esto lo tenéis súper mega pasado ya de hace muchos días. Que lo sigo esperando en esta zona. Que es muy bonita para vender. Pero el, el Eurolibra, ojo, cuidado que en diario, ¿vale? A partir de aquí de esta zona en diario. Ahí lo tenéis. Los que me seguís, esto ya lo tenéis más que visto. Ese bloquecito que hay aquí abajo. ¿Vale? Y aquí abajo tenéis otro en cuatro horas, ¿eh? Dadle un vistazo que en cuatro horas tenéis otro bloquecito aquí. Es decir, a partir de toda esta zona de aquí, del Eurolibra, ya casi que descartar las ventas, y empezamos a valorar compras a partir de esta zona de aquí, ¿vale? Y en gráfico de temporalidad menor, bueno, pues parece que se va a venir a comer finalmente esto, ¿no? Se va a venir a comer esto prácticamente seguro. Me hubiera gustado venderlo aquí, en esta zona que teníamos puesta aquí arriba. Ahí. Me hubiera gustado venderlo venderlo ahí arriba, pero pues si no llega el precio no llega, ¿no? Que es lo que yo digo, ¿no? El precio pues lo esperamos, los al precio lo esperamos, ¿no? Ahí está. Ahí estaba. Era una es una zona muy buena, muy bonita, ahí para, para situar una buena venta. Eh, ¿Y qué más, chicos? El Libra Dólar. Yo considero que el Libra Dólar todavía puede, todavía puede darnos una subidita más. El Libra Dólar. Dejadme en 30, si no me equivoco. El Libra Dólar. Aquí hay un, aquí hay un doble fair Belue. ¿Veis esto? Esto es un doble fair Belue Gap. No la, esto no lo vais a escuchar a decir a prácticamente nadie. ¿Veis? Es un doble Fair value Doble FVG. Y sigo pensando que va a alcanz... se lo va a comer este doble FVG. Sigo pensándolo. Y bajando en temporalidades menores. Si me bajo a 5 minutitos. Aquí. Ahí es donde nace realmente. Desde donde nace realmente el imbalance. En esta zona de aquí. Y yo seguiré esperando para vender el, el Libra dólar aquí, ¿eh? Yo lo voy a seguir esperando para vender aquí. En esa zona de ahí que me, me quito, que molesto. Así que yo tenía incluso la posibilidad de comprar el, de comprar el, esto qué es, ah esto lo he hecho yo, de comprar el, el libra dólar todavía se podría comprar por esta zona de aquí, vale, no, no descarto comprarlo. Tenéis un fade value gap aquí muy interesante, eh, este bloque vino a mitigar este de aquí, vale, es decir una, una zona chida, yo me arriesgaría a comprarlo en dólar todavía, eh. Dejadme que baje en temporalidad menor. Sí, sí, además la tenía marcada ya esta zona. Ya la tenía marcada. marcada. Dejadme que baje una hora. No, en 30. En 15. En 5. Ahí. Lo tenía marcado yo. Mirad. Este bloquecito de aquí. Yo me la jugaría, eh. Yo me la jugaría con el... Con el Libra Dólar me la jugaría en la cotización del 1.36822. Yo me la jugaría a una comprita, ¿eh? No la veo mal. A ver qué dicen los datos perturbadores. Libra Dólar, 3700. 3700. ¿Qué zona es? La 37.00, 37.00 Pues mirad, eh Hoy vencen contratos en este punto de aquí Del libra dólar Que esto, si no me equivoco, es el fair value mira, 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 mira El 50% del fair value O sea que... Puede ser una zona perturbadora, eh Entre el dato perturbador y la zona que no me parece mala No... No es mala idea, eh, esta zona Así que... Tenerla en cuenta que si cae esto en una hora, que no lo creo, pero es, es bonita zona para compras. Vale, chicos. Pues poquito más, buscando quizá una posible venta en New Zealand Dollar, el Libra Yen, Dollar Yen, el Euro Yen, podría darnos una compra en esta zonita de aquí, el Euro Yen, en esta zona de aquí. Canadiense contra el Yen, yo buscaba una venta, pero está ahí clavado, no se mueve. El Euro dólar parece que está cayendo a plomo, dudo que lo podamos enganchar. El euro New Zealand, el euro New Zealand, pues está también bonito, ¿eh? Hombre, obviamente, eh, si estamos vendiendo el New Zealand dólar, esperamos subidas en el euro New Zealand. Pero yo os aconsejo, mira, aquí, igual aquí, igual en, ese, en esa zona de ahí. Igual sobre esta zona de aquí aproximadamente. Buscar una posible compra. Pero a ver, yo os voy a dar un consejo. Si estamos en el New Zealand dólar vendidos, ¿para qué queréis comprar el euro New Zealand si es uno estrechamente, o sea, opuestamente relacionado? O sea, estás duplicando el. Realmente estás duplicando el, el riesgo. O sea, es prácticamente lo mismo comprar el euro New Zealand que vender el New Zealand dólar. Para mí, por lo menos, es no tiene sentido el operar los dos, ¿no? A menos que veas un, una divergencia SMT, ¿no? Smart Money Tool, y entonces la tienes identificada, que podríamos buscarla, ¿no? Eh, la divergencia SMT. Pero a menos que ocurra eso, no, no le encuentro yo el sentido de duplicar el riesgo, ¿no? Reque te operar. Víctor Enríquez pregunta si tengo algún vídeo donde explique los vencimientos de los contratos. Sí, en YouTube. En, operando en directo, en la lista de reproducción, tienes dos, que uno se llama datos perturbadores o algo así, y otro que se llama vencimientos FX. Búscalo porque por ahí tienen un par de títulos distintos, precisamente para explicar el tema de los vencimientos. Y hay un par de ejemplos, y en alguna ocasión también los hemos operado, y ha ido bastante, bastante cool, bastante chido. Bueno, chicos, la verdad que en general el mercado, aparte de New Zealand Dollar, que era una operación que veía muy clara, Vamos a seguir. Vamos a seguir a la espera. Vamos a seguir a la espera. Vamos a seguir esperando. La que quiero. Creo que puede tener un mayor potencial es el Libra Yen en compra. Creo que puede tener un buen potencial de 650 puntos a lanza. Y ya luego para caer 1300. Creo que es una de las operaciones más bonitas que podemos intentar cazar. Estamos dentro del New Zealand Dollar. Ya he dicho que dentro del New Zealand Dollar. Donde se podría intentar de nuevo otra venta. Eh, y bueno, en general hemos repasado bastante bien el, el mercado. Ya he dicho que yo. Por lo menos el Eurocat, que se están habiendo muchas compras en el Eurocat, no las tengo todas todavía conmigo, no me convence, ya sigo esperando, sigo a la calma, y ya veis que, que el New Zealand Dollar se ha podido operar dos veces las ventas, sin necesidad de entrar a pelo y con stop -loss muy reducidos. Así que chicos, esto ha sido la revisión del, del mercado, eh, poco más que decir, la verdad que vamos a seguir, y es que me, me pedís muchos activos, el Euroout, el US30, pero yo, la verdad, que cada vez que me centro en pocos activos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 activos, ¿eh? Y no son pocos. Cuanto más me concentro en una serie de activos y mejor los llevo estudiados, al final siempre se obtienen mejores resultados. Hay quienes, ¿no? Que con 30 activos abiertos, pues también se le da igual de bien. Pero, no sé, se me dispersa un poquito la concentración y no acabo yo de a perfilar bien los activos que me gustan. Bueno, en general podemos tener una nueva reentrada del New Zealand Dollar para ventas. Eh, la que más calentita y más me gusta, Puede ser el Libra yen. El contra el, eh, con el Canadiense contra el Yen había un par de zonas interesantes. Es una para ventas y otra para compras y así repasando el mercado también teníamos el outcat en una posible zona de ventas también bastante interesante teníamos el ethereum que ya os lo diré porque yo las criptos no es que se me den mal pero se me da mejor el Forex, las divisas. Y la verdad que el Euro Libra también puede estar en una zona interesante. Eh, bueno, vamos a ver cómo se acaba situando el mercado. Es lunes, ya hemos operado el New Zealand Dollar con muy bon bonita operación. Seguimos dentro con parciales y con la posibilidad de reentrada. No os preocupéis que si esta semana vemos algo más interesante, no descarto una conexión extra y todo aquello que vea más claro lo pasará a través del canal de Telegram. Así que chicos, desearos una feliz semana de trading. Un besote muy grande y antes de iros no os perdáis estos vídeos de aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí, feliz semana y hasta la próxima.